puntos de vista. Vamos a empezar primero por Luz Elena. Desde la investigación, el acompañamiento de los procesos de creación artística, para ustedes en Bellas Artes y para ti como investigadora, docente, ¿qué entiendes por lo popular en las artes? Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Bueno, también como educadora popular, claro, que trabaja, digamos, en un instituto de arte contemporáneo, ¿no? Y de arte un poco más, que no está catalogado como el arte popular. Efectivamente, digamos que el arte popular tiene todo que ver con lo que dijeron, digamos, la población del IPC. Y hay algo muy bello, y es que lo popular nos liga siempre a lo que tiene que ver con la cultura. Y lo con la cultura nos está ligando a lo que tiene que ver con lo cotidiano. Y todo eso, digamos, cuando hablamos de lo popular, estamos siempre pensando en que es la expresión de la identidad de un pueblo, ¿sí? Es, digamos, de alguna manera la forma de expresarse, lo que demuestra su identidad, lo que demuestra su forma de ser. Hay una mujer en el IPC que decía lo popular.